calle, concejala de cultura del Ayuntamiento de Mengíbar, la oportunidad que me dan para poder mostrar mi obra aquí, considero que es un salto importante porque está en la cuarta o la quinta exposición individual y ya es un camino lógico ir dando saltos. Esta ya es una exposición más seria, un sitio más serio y más reconocido. Entonces, mi agradecimiento al Ayuntamiento y a Paqui. No hubiera sido posible tampoco sin la ayuda de Antonio. Antonio es el que ha hecho posible esto, por sus contactos, por cómo se mueve y por cómo ha quedado también. Eso es gracias a él. Los cuadros, pues como veis, son paisajes de Jaén. La exposición lleva como título. Hemos pensado muchos títulos, pero llegamos a la conclusión que Caminos de Jaén era el más acertado porque es que son Caminos de Jaén. Son paisajes que están al alcance de todos. Casi todo desde la carretera, que es desde donde disfrutamos los paisajes, la mayoría, los que no tenemos tiempo ahí a la sierra. Intentar explicar cómo lo que inspira cada cuadro, yo creo que es una tontería, porque cada uno tiene que sacar sus conclusiones y tiene que emocionarse a su manera viendo el cuadro. Yo cuando lo hago, tengo en mente una cosa, pero ya cada cual es el que tiene que verlo a su manera y asociarlo a lo que él está acostumbrado a ver por ahí. Hoy ya estamos viendo cómo está el cielo, lloviendo por todos lados, y hay muchos cuadros que tienen un cielo muy, muy similar. Bueno, la técnica, toda la técnica es, excepto tres cuadros, es óleo sobre lienzo, bueno, aquellos dos que son óleo de tabla. La técnica no tiene más historia, es una pintura muy, muy diluida. Algunos cuadros parecen inacabados, pero no son inacabados. El tratamiento que le doy es para enfatizar una parte del cuadro. Por ejemplo, por poner un ejemplo de este cuadro mismo, si yo hubiera terminado la parte inferior, pues no tiene más, sería terminarla, pero dándole ese acabado, enfatizo lo que estoy representando. En este caso es una cooperativa. Cooperativa sugiere suciedad. Movimiento, agua, entonces esto viene reflejado en la parte inferior. También es importante que los cuadros dobles estos muestran la dicotomía del paisaje. Unos son industriales, otros son paisajes, simplemente un paisaje natural, pero en todos tiene un protagonismo muy importante el cielo. Por eso hago este juego, es más fácil comprar un lienzo de uno por uno, pero bueno, en algunos hago esto. Nada más, espero que os guste, estoy muy contento de que me arrojáis aquí en vuestro pueblo y ya está, muchas gracias, que disfrutéis de las cervecillas del equipo. Con el agradecimiento de darnos